más ni menos. A punto de despegar, pero antes va a salir nuestro amigo Cristian con la señorita que se llama... Jacqueline. ¿Primera vez, segunda vez, tercera vez? Primera vez. ¿Ansiosa? Muy ansiosa. Muy ansiosa. Pero me voy a cambiar de lado. Javier, por acá. ¿Cómo está, compadre? Bien, perfecto. Ahí esperando ya estar listo para poder despegar. Buenas condiciones el día de hoy. Un lindo clima, así que nada, disfrutar con Jacqueline por los aires ariqueños. Oye, ¿cuántas veces has despegado los pies de la tierra? Difícilmente medirlo, tengo 22 años volando. Lo hice por primera vez a los 14 años y fascinado, alucinado con este trabajo y aportando a que la gente se anime a volar y tenga la experiencia en el cuerpo de lo que es volar libre en parapente. Bueno, Cristian, entonces haz la invitación al tiro a la gente que te está mirando. Dejamos a todo Arica invitado, que venga al Cerro El Morro, La Licera. Cerro El Morro, La Licera, para poder... vivir esta experiencia y que lo puedan probar. Es difícil contarlo, tiene que vivirlo. Eso, tiene que vivirlo. Entonces, vamos a dejar para que se preparen bien los muchachos. ¿Verdad, Cristian? Vamos a ver el despegue. Oye, yo en realidad me llama la atención esto porque... la vez anterior estuvimos con nuestros mismos amigos... para trike, ahora es parapente. Miren. ¿Qué? Está excelente el clima, el viento. Ahora sí, se viene el despegue. Muy bien, ahí partieron. Eso, chao. When the silver lining's after you, don't you trade away your love for hate. Cause baby, it could be too late. Baby, it might be too late. Baby, it could be too late. Diamonds and skies.
died it all for you, 'cause you wanted me to. In your eyes I saw diamonds and skies, and died it all for you, 'cause you wanted me to. Muy bien, acá viene nuestro amiguito Cristian. ¿Cómo estuvo? Ahí, después de este lindo vuelo con Jacqueline, un lindo aterrizaje también, buenas condiciones hoy día, la verdad que bastante amigable el vuelo, así que nada, re dejarlos invitados a todos para que vengan aquí y disfruten de este vuelo sobre las costas ariqueñas. Oye, ¿quedaste un poquito cansado? Un poquito en la maniobra aquí abajo, el control de la vela, pero en el aire se disfruta mucho. ¿Qué le pasó ahí a la pasajera? En el despegue. ¿Eh? Hay viento y eso hace que sea un poco abierto cualquier tipo de palabra, así que nada, disfrutando y bien el vuelito. En el aire está todo permitido, ¿no? Perfecto, en el aire todo permitido, así es. Bien, vamos a ver qué sale junto acá Mauricio, que ya nos está esperando para volar. Y luego les vamos a contar qué tal sale esto con Destino Vertical. For you, 'cause you wanted me to.
Ya, muchachos, llegamos, aterrizamos de una manera espectacular. Espectacular. Sí, porque es un espectáculo. Sí, sí, sí. De una manera distinta, pero estuvo muy, muy bueno ese vuelo junto a Mauricio. Muchas gracias. De nada, Lito. Estuvo espectacular, como dices tú. Claro. Agradecido también de que nos hayan acompañado hoy día en el vuelo, que hayan aceptado nuestra invitación. Y de hacer este vuelo distinto también fue el vuelo, porque pasamos a visitar el morro, aterrizamos en la playa, algo especial para nuestros amigos de Ni Más Ni Menos. Oye, Cristian, ¿cómo viste el vuelo desde acá abajo? Sí, me tocó verlo desde afuera, la verdad que bastante interesante, muy buen despegue. El vuelo con buenas condiciones, como lo tuvimos también el primero, y el aterrizaje, nada que decir, po. Feliz de verlo aterrizar de una manera espectacular y que todo hoy día hayamos disfrutado y pasarlo bien con esto del deporte parapente vuelo libre. Oye, así que con nuestro amigo de Destino Vertical, el aterrizaje, compadre, me hizo mal el aterrizaje. Junto a Cristian, ¿verdad? También uno de los instructores, ya lleva más de 20 años, me decía él, despegando los pies de la tierra, junto a Mauricio, que ya cumple 9 años también. Dejamos la nota hasta acá. El concurso está hecho, lo hicimos desde la altura grabando en vivo, así que vamos a conocer al ganador y esperamos estar también haciendo la nota junto al ganador y viendo el despegue junto a Destino Vertical. Eso es. Bueno, invitado a todos igual que visiten nuestro fanpage Destino Vertical, nuestro Instagram Destino Vertical y la página destinovertical.cl. Hagan su reserva, aprovechen de hacer su reserva, que están quedando poquitos cupos, se viene una semana de mucha gente en Arica, así que aprovechen de reservar ya, solo llamen, ahí vamos a dejar el número con el Lito. Junto a Cristian Topillo, ¿verdad? Serra. Junto a Cristian Serra, Mauricio Villa, ¿verdad? Dejamos hasta acá la nota, estuvo entretenidísimo y esperamos a toda la gente que le dé me gusta al fanpage de los muchachos de Destino Vertical. Será hasta la próxima, chao, chao. Ni más ni menos. Eso. Chao. Ni menos.